Este día de pasión se llama Domingo de Pasión, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Este día está dominado por la liturgia de este día, está dominado por el tema del sufrimiento de Jesús. Por eso decimos la pasión. La lectura de la pasión que acabamos de escuchar comienza de una manera sorprendente. Comienza con la traición de Judas. Así, desde la primera frase. Y no solo habla de la traición de Judas, sino que habla también de la negación de Pedro, primero con palabras sencillas y después con juramentos de que no ha conocido a Jesús, de que no lo conoce. Y todavía más sorprendente es que dice que todos los discípulos lo abandonaron. Entonces la pasión no es solo el crimen, el pecado de aquellos que no conocieron a Jesús, que se opusieron a Jesús, sino también es el pecado de los discípulos de Jesús, de los primeros discípulos y de los discípulos de hoy. Pero nadie se puede excusar. El Evangelio tiene dos perspectivas o dos énfasis. Uno es en Jesús, el centro de la narración, pero luego es el pecado de la humanidad. Y para que quede bien claro que esto afecta a todos, comienza presentando el pecado de los discípulos. Pero digo que nadie queda eximido de responsabilidad. Los líderes religiosos son los que realmente condenan a Jesús. Los líderes políticos condenan a Jesús. Los letrados o escribas que conocían la palabra de Dios, especialistas en la interpretación de la ley, condenan a Jesús. Los romanos, que no creían en el Dios verdadero, representados aquí por Pilato y por los soldados, Pilato condena a Jesús sabiendo que es inocente. Él se lava las manos, pero no puede lavarse las manos, no puede quitarse la sangre de encima, porque ha condenado a un inocente. Entonces nadie puede excusarse. Los ladrones que están a su lado también cuestionan a Jesús y lo tientan. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. La misma tentación que habían puesto los judíos la ponen también los que están en la cruz. Entonces, el pecado no es algo solo de algunas personas, sino que es algo de todos nosotros. Quizás hubo un tiempo en el que pensamos que el pecado estaba con los que no venían a la iglesia, o con los laicos, pero no con los que vamos a la iglesia, o con los sacerdotes, o con los obispos. Pero hoy el Señor nos ha revelado la verdad. Entonces es el tiempo de que todos nosotros, y el Papa lo ha hecho así, le preguntaron en una entrevista al principio, después de ser elegido Papa, ¿quién era Jorge Bergoglio? Es decir, todos sabemos el Papa, pero antes de serlo y después de serlo como persona, ¿quién es Jorge Bergoglio? Y dijo el Papa, yo creo que la mejor
palabra para expresar lo que soy es: soy un pecador del que el Señor ha tenido misericordia. Si el Papa es un pecador del que el Señor ha tenido misericordia, ninguno de nosotros puede decir que no tiene que ver con la pasión de Jesús o con el pecado en nuestra vida. Aunque el pecado es el que lleva la cruz a Jesús, el centro de la proclamación de la pasión es Jesús mismo. ¿Y cómo se manifiesta Jesús? ¿Qué nos revela Jesús en esta narración de la pasión según San Mateo? Primero, que Jesús va a la cruz conscientemente, voluntariamente. Es decir, no va a la cruz por debilidad o por inconsciencia. No, Él sabe lo que le espera. Él va a la cruz sabiendo lo que le espera. Este conocimiento no lo mantiene a Él en calma y neutral. No espiritualiza el dolor que le va a venir encima. Dice, cuando está en el huerto de los olivos, que experimenta una tristeza mortal. Otra traducción dice: me muero de angustia. Jesús no es alguien insensible al dolor propio. Jesús no es insensible cuando le escupían o cuando lo torturaban. Y lo escupieron y lo torturaron de manera increíble, no solo en el último momento en la cruz, sino también antes, en el pretorio. Cuando los discípulos lo desnudaron, le pusieron un manto rojo, una caña en la mano y se pusieron a reírse de él. Jesús no fue insensible a eso. Fue devastador para él. El sufrimiento en la cruz no fue algo bonito. Yo recuerdo que cuando el padre Gustavo Gutiérrez publicó el libro sobre la teología de la liberación, puso un crucifijo en la portada que era muy feo. Y algunos le criticaron y dijeron: ¿cómo se atreve usted a poner ese crucifijo en la portada de su libro? Y dijo él: ¿y usted cómo cree que fue la pasión? ¿Cree usted que la cruz fue algo bonito? Fue una tortura increíble. Pues Jesús no fue insensible a esto. No fue insensible tampoco al hecho de que las personas religiosas de su tiempo fueran los primeros que lo rechazaran. Se sintió abandonado, se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba citando un salmo, pero estaba expresando sus sentimientos de verdad. Sabemos que murió entregando su vida al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, pero eso no niega esta experiencia de Jesús, del sufrimiento en su propia carne, en su propio espíritu y en su propia alma. Pero decimos, ¿por qué Jesús aceptó todo esto? Nadie en el mundo puede decir que Jesús no sabe lo que está pasando, porque Él ha estado allí. Y hay muchas personas abandonadas en sus hogares a veces. Esposos o esposas abandonados. Ancianos o ancianas abandonados. Niños o jóvenes abandonados. Personas que son condenadas injustamente.
no solo por la ley del mundo, sino por nosotros. Nadie puede decir que Jesús no comprende su situación o que es ajeno a ese sufrimiento. Muchos de nosotros quizás hemos pasado por momentos en los que nos hemos preguntado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si yo no siento lo que sentía antes. Si yo voy a la iglesia y no siento nada, salgo igual que entré. Si yo rezo y no sé si estoy rezándome a mí mismo o rezándole a Dios. Si yo le pido a Dios constantemente por este hijo o por esta hija que va por mal camino y no me escucha. ¿Será que no le preocupa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O esta enfermedad. Entonces Jesús se identifica con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Pero Jesús, en medio de todo esto, en ningún momento se nota un sentimiento de rencor o un sentimiento de venganza o un sentimiento de condenación. Ese es Jesús. Había ido a la cruz por amor a nosotros, por amor a aquellos mismos que lo condenaron y lo torturaron y lo llevaron a la muerte. Este es Jesús. Este es el Mesías que había prometido Dios, del que habla la primera lectura de hoy del profeta Isaías, del que habla Pablo en la lectura que escuchamos, la segunda lectura, a los filipenses. Este es Jesús, de una capacidad de amor infinita, de una capacidad de aceptación de la condición triste y de la condición herida de la humanidad sin límites. Por eso nosotros creemos en la posibilidad de renovación interior nuestra y de la parroquia y de la diócesis y de la iglesia y del mundo entero. Porque el amor de Jesús es infinito. Jesús no termina en la pasión y en la muerte. Jesús es el Señor, lo proclamamos desde el principio. San Pablo en la carta a los filipenses termina así la lectura que acabamos de escuchar, quiero leerla. Vamos a ver si lo encuentro. Actuando como hombre, dice, actuando como hombre, Cristo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Lo vamos a vivir esto ahora que comenzamos la Semana Santa, sobre todo en la celebración del Triduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y luego la Vigilia Pascual y el Día de Pascua. Jesús, lo proclamamos, no terminó en la cruz, sino que vive para siempre. Es el Señor de cielos y tierra, Salvador de toda la humanidad. Sigue viviendo e intercediendo por nosotros. Experimentamos su presencia en esta misma celebración de la Eucaristía. Amén.